Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos desarrollando el curso Elementos Básicos de Cálculo Integral y Series. Te presentamos ahora el módulo 20 que corresponde al capítulo 4, Aplicaciones de la Integral Definida en lo concerniente a los volúmenes de sólidos de revolución. En el módulo 19, te presentamos el volumen de sólidos por secciones planas conocidas y perpendiculares a un eje dado. Como caso particular, los volúmenes de sólidos de revolución son rebanadas que son círculos perpendiculares a un eje de giro. Cuando entendemos volúmenes de sólidos de revolución, estamos dando a entender lo siguiente. Se tiene una región plana cualquiera, una región R, y esa región R está girando alrededor de una recta L que no está contenida en la región, excepto en su frontera. Cuando esta región R gira alrededor de este eje, determina un sólido que nosotros lo llamamos sólido de revolución. Entonces, para determinar el volumen de un sólido de revolución, emplearemos dos métodos que nos presenta el cálculo integral, conocido como el método de las arandelas, o, y caso, como caso particular de este, el método del disco. Y el segundo método se denomina el método de la corteza cilíndrica. Primeramente te voy a mostrar qué es un disco y qué es una arandela. Cuando hablamos de un disco, estamos hablando de la parte sólida correspondiente a un cilindro cuya área, el área de la base es pi R2 y cuya altura es h. Cuando estemos hablando de lo que es una arandela, estaremos haciendo referencia a un disco hueco, digámoslo así, que tiene cuya área, el área es una corona circular y un espesor h. Obsérvese que el área de esta corona circular corresponde a pi por el radio exterior al cuadrado menos pi por el radio interior al cuadrado, y en consecuencia el volumen de la arandela se puede expresar por la fórmula pi radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado por h. Estos conceptos geométricos son los que vamos a usar en nuestro procedimiento para determinar el volumen de un sólido determinado al rotar una región del plano alrededor de un eje dado. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito que pretendemos desarrollar es encontrar el volumen de un sólido cuando una región del plano limitada por las curvas y igual a f de x, y igual a g de x, continuas en AB, el eje x y las rectas x igual a y, x igual a b, y suponiendo además que las dos funciones f y g son positivas o las dos funciones f y g son negativas para todo x en el intervalo cerrado AB. Te quiero mostrar en la multimedia cuál es el procedimiento que se sigue y tomando como base
estos elementos de la multimedia, construiremos el diferencial de volumen. Observa la presentación. En el plano tenemos dos funciones, f y g, y las rectas x igual a a y x igual a b. Toda esta región va a girar alrededor del eje x. Cuando el rectángulo gira alrededor del eje x, determina un disco de radio f menos g por t sub f menos g. Al girar toda la región, genera un sólido de revolución. Bien. Entonces, retomando nuestro caso particular, el diferencial de volumen, lo podemos expresar, observa nuevamente en la multimedia, el diferencial de volumen va a estar expresado por pi, un radio exterior al cuadrado menos un radio interior al cuadrado. En nuestro caso particular, observe que el radio exterior es f de x y el radio interior es g de x. Integrando, obtenemos el volumen como pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Como casos particulares de esta fórmula que acabamos de expresar, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si f de x es igual a cero? Si g de x es igual a cero. Vamos a tener estas dos consideraciones. ¿Qué pasa si la g de x es igual a cero? ¿Y qué sucede si el eje de giro es una recta paralela al eje x, pero fuera de la región? Te lo voy a explicar gráficamente. Tenemos en el plano cartesiano la región limitada superiormente por y igual a f de x, inferiormente por y igual a g de x, lateralmente las rectas x igual a a y x igual a b. En particular, si este g de x es igual a cero, que es el caso que quiero explicar, únicamente estamos hablando de la función y igual a f de x. Esta es la recta x igual, esta es la recta y igual a cero, y este entonces va a ser g de x desde x igual a hasta x igual a b. Cuando esta región plana gira alrededor del eje x, me va a generar un sólido de revolución que te lo describo aquí simplemente de esta forma. Este va a ser un caso particular y en el cual teníamos que el volumen era igual a pi por la integral entre a y b del f de x al cuadrado menos el g de x al cuadrado por un diferencial de x. En consecuencia, si este g de x es igual a cero, estamos hablando de que el volumen del sólido es simplemente la integral desde a hasta b de f de x pi por f de x al cuadrado y por el diferencial de x. Y con esta fórmula obtendríamos el volumen. En la otra situación, observe lo siguiente. Si el eje de giro es diferente al eje x, estamos ante una situación de esta naturaleza. Aquí tenemos la f de x, aquí tenemos la función g de x, la recta x igual a a, la recta x igual a b, y esta región del plano, limitada superiormente por la curva f, inferiormente por g y lateralmente por las rectas x igual a a y x igual a b, va a girar alrededor de una recta que no está contenida en la región, en el plano y paralela al eje x. Digamos, va a rotar alrededor de esta recta y igual a k. Lo que hay que hacer en el diferencial de volumen es simplemente hacer los cambios pertinentes con respecto al eje de rotación, en el siguiente sentido. Obsérvese lo siguiente, que si este disco
este elemento rectangular va a girar alrededor de esta recta y igual a k, entonces ya este va a ser toda esta distancia, va a ser el radio exterior, esta distancia va a ser el radio interior. Seguimos considerando el diferencial de x. ¿Cuál es en nuestro caso el radio exterior? El radio exterior, obsérvese que la distancia de este punto a este punto es f de x y la distancia de este punto es k. Por lo tanto, el radio exterior es f de x menos k. Y el radio interior, obsérvese que el radio interior es esta distancia, pero nótese que la distancia de este punto al elemento rectangular es g de x y la distancia de este punto a la recta es k, por lo tanto el radio interior va a ser g de x menos el valor de k. Estos son los únicos cambios que hay que hacer en la fórmula para encontrar el volumen. El diferencial de volumen entonces es igual a pi por el radio exterior al cuadrado, f de x menos el valor de k al cuadrado, menos g de x menos el valor de k al cuadrado y todo por diferencial de x. Integrando, vamos a obtener entonces el volumen del sólido. Estos son entonces los dos casitos particulares. En uno se genera el método del disco y en el otro, ¿qué sucede cuando el eje de giro es diferente al eje x, pero una recta paralela al eje x? El primer casito que traemos es el siguiente, donde vamos a emplear el método del disco. Dice, la región del plano limitada, por y igual a raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4, gira alrededor del eje x. Hay dos preguntitas, determina el volumen del sólido. Y la otra es, ¿cuál es el volumen si la región gira alrededor del eje Y? Resolvamos entonces nuestro problema. La región que estamos hablando es la siguiente, y igual a raíz de x. Y igual a raíz de x corresponde a una porción de parábola abierta hacia la derecha. Desde el punto x igual a 0 hasta x igual a 4. Este es x igual a 4. Toda esta región, que es la curva y igual a raíz de x, la vamos a poner a girar. Toda esta región va a girar alrededor del eje x. Un elemento diferencial corresponde al rectángulo, al disco que se genera cuando este rectángulo gira alrededor del eje X. Este rectángulo al girar alrededor del eje X, obsérvelo, este rectángulo al girar alrededor del eje X me va a determinar un disco de esta forma. Este va a ser el disco que se va a generar, donde este va a ser el radio, en nuestro caso particular, va a ser igual al y, o el mismo f de x, y este espesor va a ser un diferencial de x. En consecuencia, el diferencial de volumen es igual a pi por f de x o por y al cuadrado por un dx. El diferencial de volumen va a ser igual a pi, y obsérvese que como y es igual a raíz de x, y2 es igual a x por dx. En consecuencia, el volumen es igual a pi por la integral. Este diferencial de x puede considerarse desde 0 a 4 dx dx, o pi por x2 sobre 2 evaluado de 0 a 4, 4 por 4 16, sobre 2 da 8, y el volumen de ese sólido va a ser igual a 8 pi. Ese es el primer casito que hemos considerado. El volumen del sólido resultante cuando la región del plano gira alrededor del eje X. Vamos a mirar ahora cuál es la situación cuando la región
gira alrededor del eje Y. Alrededor del eje X es muy sencillo porque se determina un disco de radio Y. Vamos a mirar ahora cuál es la otra situación. Si esta región ya no va a girar alrededor del eje X, sino que va a girar alrededor del eje Y, siempre una característica importante que debemos tener en el método del disco o en el método de las arandelas es que los elementos diferenciales se toman siempre perpendiculares al eje de giro. Entonces, un elemento rectangular de esta naturaleza es el que va a girar alrededor del eje Y, por lo tanto, va a determinar un disco hueco, digámoslo así, una arandela que va a tener estas características. Toda esta va a ser, este va a ser el radio exterior. Y este pedacito de acá va a ser el radio interior. En consecuencia, ¿qué va a ser el diferencial de volumen? El diferencial de volumen es igual a pi, recuérdese, por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado, en este caso por un diferencial de Y. Observemos muy bien que el diferencial de Y me indica de que la variable de integración debe ser Y, o sea que todo lo que aparezca debemos expresarlo en términos de la variable Y. Este volumen, el diferencial de volumen se puede expresar así. El radio exterior es igual a 4. La distancia que existe del eje Y a este punto son 4 unidades, que al cuadrado da 16. Menos el radio interior, cualquier radio interior es la distancia del origen a este punto. Y la distancia del eje Y a este punto es siempre un x de la parábola. Pero un x de la parábola elevado al cuadrado y por un diferencial de Y. Observe que aquí tenemos el x de la parábola. Y es igual a la raíz de x de la parábola. En consecuencia, el x de la parábola elevando al cuadrado queda y2 igual a x. Ese es el x de la parábola. Y como me interesa es el x de la parábola al cuadrado, el x de la parábola al cuadrado es igual a y4. Eso es lo que vamos a tener acá. Pi por 16 menos y4 y por diferencial de y obtenemos para el volumen pi por la integral desde 0 hasta 4 de 16 menos y4 por dy, o lo que es lo mismo, pi multiplica 16y menos y5 sobre 5. Y evaluándola de 0 a 4, después de reemplazar en el límite superior por 4 y en el inferior por 0, vas a encontrar como resultado de esta integral 128 quintos de pi. Y este va a ser el volumen del sólido generado. Este es un primer ejemplo donde te mostramos el método del disco y fuera de eso el método de las arandelas. En el ejemplo 2, que te traemos es el siguiente. Consideremos la región del plano limitada por las parábolas y igual a x2 y x igual a y2. Recuerda que toda parábola se abre hacia la variable lineal. Esta primera parábola entonces se abre hacia y y esta segunda parábola se abre hacia x. Determinar el volumen del sólido resultante al girar la región determinada por las dos parábolas alrededor del eje X. Y vamos a escribir simplemente, no la vamos a desarrollar, la integral que expresa el volumen resultante al girar la región de la parte A alrededor de la recta X igual a 2. Entonces estamos ante esta situación. La parábola, dibujémoslas acá. La parábola Y igual a X2 es una parábola abierta hacia arriba, vamos a llamarla Y igual a X2, y esta es una parábola abierta hacia la derecha,
Esta es la parábola Y2 igual a X, o equivalentemente Y igual a raíz de X. Es la misma. Esta región es la que nosotros vamos a considerar. En el primer caso me dicen, esa región va a girar alrededor del eje X, alrededor de este eje. Se puede demostrar fácilmente que los puntos de intersección entre las dos parábolas son 0 y 1, igualando los valores de X o igualando los valores de Y. Cuando tomamos este elemento diferencial, un diferencial de área es este rectángulo. Cuando este rectángulo que tenemos acá me gira alrededor del eje X, va a determinar una arandela que tiene estas características. Aquí la dibujamos. Hay un radio exterior. Hay un radio exterior que es Y. Vamos allá a distinguirlos. Hay un radio exterior que es el Y de la parábola 1. Ese es el radio exterior. Y de la parábola 1. Y hay un radio interior, que es este pedacito de acá, que es este, es el Y de la parábola 2. Aquí lo podemos llamar el Y de la parábola 2. El diferencial de volumen, entonces, ¿qué va a ser? Es igual a pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por un diferencial de X. Observe que estamos hablando de un diferencial de X. Sustituyendo, tenemos que el diferencial de volumen, radio exterior al cuadrado. Dije, el radio exterior al cuadrado es el Y de la parábola 1 al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado es el Y de la parábola 2 al cuadrado y por un diferencial de X. Como la variable de integración es X, debemos expresar estos Y de la parábola 1 y Y de la parábola 2 en función de la variable X. Tenemos entonces que el diferencial de volumen, Y de la parábola 1, Y de la parábola 1 es X2, al elevarlo al cuadrado queda X4, menos Y de la parábola 2, Y de la parábola 2 es raíz de X, al elevarlo al cuadrado es X, Y2 es igual a X, por diferencial de X. En consecuencia, el volumen es igual a pi por la integral de 0 a 1, que es donde toma valores la variable X, de X4 menos X por dx. Evaluando la integral, obtenemos pi que multiplica a X5 sobre 5 menos X2 sobre 2, evaluado de 0 a 1, y después de simplificar estos resultados, esto te va a dar 3 pi décimos, reduciendo pues a un común denominador. Y ese es entonces nuestra primera parte, la parte que corresponde al volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje X. Vamos a escribir ahora la integral que expresa el volumen resultante al girar toda la región alrededor de la recta X igual a 2. Vamos entonces a considerar esta situación. Ya todas estas expresiones que teníamos acá, las vamos a poner a girar, es alrededor de la recta X igual a 2. Extendamos esto un poquito para acá. Continúa la parábola en esta forma. Y aquí vamos a suponer que es X igual a 2, pues no tomando como una medida muy, muy precisa en los ejes. Esta es la recta X igual a 2. Y este va a ser el eje de giro. Ya esta región, la que consideramos, ya no son rectángulos. Recuerde que por el método del disco o el método de las arandelas, los elementos son perpendiculares al eje de giro. Si tengo esta región, y tengo esta región, y esta región va a girar alrededor de este eje, es mucho más conveniente tomar este elemento diferencial.
este rectángulo va a girar alrededor de esta recta. Observe que va a empezar a dar esta vuelta y vuelve allá. Me va a generar una arandela de esta naturaleza. Esta va a ser la arandelita que nosotros vamos a tener. Pero, ¿cuál va a ser el radio exterior? El radio exterior va a ser toda esta distancia. ¿Cuál va a ser el radio interior? El radio interior va a ser esta distancia. Y esto entonces va a ser un diferencial de Y. En consecuencia, el diferencial de volumen. En esta lo único que vamos a hacer es expresar la integral, no la vamos a calcular. Yo te la dejo como ejercicio. El diferencial de volumen es igual a pi por, observe este radio interior, la distancia que existe del eje Y a este punto es 1. Hablemos del radio interior y del radio exterior. La distancia de este punto a este punto es 2 menos la distancia de este punto a este punto es el Y, el X de la parábola 1. Llamémoslo así. Y el radio exterior va a ser 2 menos el X de la parábola 2, distinguiendo esta como el X de la parábola 1 y este como el X de la parábola 2. Distingámoslos así. En consecuencia, el diferencial de volumen es igual a pi por el radio exterior al cuadrado, que es 2 menos el X de la parábola 2 al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado, que es 2, menos el X de la parábola 1, todo al cuadrado. Integrando, obtenemos como volumen a pi por la integral, la variable Y toma valores de 0 a 1, de 2, y al reemplazar el X de la parábola 2 en términos de la variable Y, esto me da Y2 al cuadrado, menos 2, menos paréntesis, 2 menos el X de la parábola 1. Al expresar el X de la parábola 1 al cuadrado, da raíz de Y, todo al cuadrado por un diferencial de Y. Esto era lo que te estábamos pidiendo, de simplemente expresar como una integral el volumen de ese sólido. Muy bien, este tercer ejemplo que te traigo para mencionarlo es el siguiente. La región del plano limitada por la curva Y igual a E a la menos X2, Y igual a 0 y X igual a 0 y X igual a 1, gira alrededor del eje Y. Encuentre o determine el volumen del sólido resultante. Debemos tener muy en cuenta el método que hemos descrito y este ejemplo me va a mostrar la necesidad del otro caso. Consideremos entonces la región del plano limitada por Y igual a E a la X2. Recordemos que Y igual a E a la X2 en la parte positiva corresponde a una porción de la campana de Gauss. Y igual a E a la menos X2 corresponde a esta rama, la otra está en este lado, a la izquierda del origen. Me interesa cuando esta región plana desde 0 hasta 1, toda esta región va a girar alrededor del eje Y. Aquí nos encontramos con un primer inconveniente. El método del disco que hemos descrito anteriormente dice que debemos tomar elementos rectangulares perpendiculares al eje de giro. Pero observe que los elementos rectangulares perpendiculares al eje de giro van a estar determinados por curvas diferentes, digámoslo así. De este punto de coordenadas, esto es 1 sobre E. De 0 a 1 sobre E va a corresponder a un X, digámoslo así. El X va a ser el radio de giro y corresponde a un disco de esta naturaleza, con radio X. Y del punto 1 sobre E hasta 1 va a corresponder a un X que va a ser
expresado en términos de Y. Ese va a ser el otro caso. ¿Qué me está diciendo el problema? Que para poder encontrar el volumen de este sólido por el método del disco debo usar dos volúmenes. Un volumen 1, que es el que corresponde, digamos, a esta parte como un cilindro, que ese se puede encontrar fácilmente. Y un volumen 2, que es el que va a determinar la curva con este radio X de 0 a 1. El volumen total va a ser el volumen 1 más el volumen 2. Y ese te lo dejo como ejercicio. Lo que pretendemos es usar únicamente una sola integral. Una sola integral. Cuando esto sucede, que debemos partir la región en dos regiones para poder obtener el volumen, es mucho más interesante considerar el método de la corteza cilíndrica o también el método de los cascarones cilíndricos. Te voy a explicar en qué va a consistir ese método. Se toman elementos de área paralelos al eje de giro. Ahora, ¿qué va a ser una corteza cilíndrica? Una corteza cilíndrica la vamos a identificar con la parte sólida de un tubo. Si yo quiero encontrar el volumen de esta parte sólida del tubo, lo que yo puedo hacer es cortarlo por este lado, estirarlo y obtener una expresión o una figura de esta naturaleza, donde el diferencial de volumen, observe que esto es un R, recorrió una distancia de 2 pi por R, esto es una altura H y esto es un diferencial de P, puede ser un dx o un dy. En consecuencia, el diferencial de volumen va a ser 2 pi por R por un diferencial de P. Supongamos ahora que necesitamos que la región plana, limitada por las curvas y igual a f de x, y igual a g de x, continuas en AB, el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b, giran alrededor, esa región va a girar alrededor del eje y. Supongamos además que f de x es mayor que g de x para todo x en AB. Cuando esta, que es la situación, la región plana gira alrededor del eje Y, observe que este rectángulo, al girar alrededor del eje Y, va a determinar una corteza cilíndrica. Una corteza cilíndrica que va a tener un volumen como el especificado anteriormente. Observa lo que sucede en la multimedia. Tenemos entonces F y G, F mayor que G. La recta X igual a A y X igual a B. Toda esa región va a girar alrededor del eje Y. Consideremos en particular un elemento rectangular cualquiera y ese va a ser el que va a generar la corteza. Observa entonces que cuando ese elemento diferencial de área gira alrededor del eje Y, va generando una corteza cilíndrica, o sea, la parte sólida de un tubo. Cuando giran todos los elementos, generan el volumen del sólido. Esto que te acabo de mostrar en la multimedia es lo que nosotros vamos a hacer para construir el diferencial de volumen correspondiente a una corteza cilíndrica. Entonces tomemos nuevamente la gráfica. Tenemos esta es F y este es G, por lo tanto observe que esta distancia es F menos G. Construyamos entonces el sólido. El sólido que vamos a tener va a ser el siguiente, la parte sólida del tubo. Tenemos esta. Esta partecita, consideramos un radio. Este va a ser el radio, un radio que lo vamos a llamar X. Esta va a ser F menos G. Y este espesor
va a ser un diferencial de X. Al desenrollar esto, nos encontramos con el diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por el radio, que es X, por f de X menos g de X por dx. Integrando, obtenemos el volumen por el método de la corteza cilíndrica. ¿De dónde a dónde varía X? X va a tomar valores de D hasta B, de f de x menos g de x por el diferencial de x. En particular, como en el caso anterior, cuando g de x es igual a 0, cuando g de x es igual a 0, la fórmula que obtenemos es una sola región y el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de d hasta b de f de x por f de x por f de x por diferencial de x. Aquí me faltaba la x. Y esto es para una sola curva. Pero cuando son dos curvas, la fórmula que vamos a usar va a ser esta. En particular, quiero mencionarla para el casito que estábamos mirando ahora con esta función. Nuevamente, tomemos la función y igual a la menos x2, la región del plano limitada por y igual a e a la menos x2, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1, va a girar alrededor del eje y. Determinemos el volumen del sólido resultante. Observemos que únicamente vamos a necesitar una integral usando el método de la corteza cilíndrica. La región del plano, la región es esta. En el plano cartesiano, y igual a e a la menos x2 es esta porción, desde x igual a 0 hasta x igual a 1, esta es la curva, y igual a e a la menos x2, toda esta región gira alrededor del eje y. Al girar esta región alrededor del eje y, consideremos un rectángulo en particular este. Este rectángulo tiene o está a una distancia x del eje, sería como el radio. Al girar va a determinar una corteza cilíndrica de esta naturaleza. Esta va a ser la corteza cilíndrica que me genera ese elemento diferencial de área. ¿Cuánto vale entonces el diferencial de volumen? El diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por x por la altura que tiene este rectángulo, que es y, y por un diferencial de x. El diferencial de volumen va a ser igual a 2pi x por e a la menos x2 diferencial de x, y en consecuencia el volumen es igual a 2pi por la integral. ¿De dónde a dónde varía ese diferencial de x? De 0 a 1 de x por e a la menos x2 diferencial de x. Puedes evaluar esta integral, evalúas esta integral directamente haciendo este cambio de variable. Llama u igual a menos x2 y el du va a ser igual a menos 2x de x. Con este cambio de variable y reemplazando luego la variable original, no la u, de 0 a 1, te vas a encontrar que el volumen de ese sólido es pi sobre e, que multiplica a e menos 1. Te dejo para que desarrolles los cálculos. Entonces, de esta forma, pues hemos presentado lo que se llaman el método de la corteza cilíndrica y el método de los cascarones cilíndricos y el método de las arandelas para determinar el volumen de un sólido de revolución. Esperamos que hayas entendido estos conceptos
y consulta con el tutor los ejercicios que están propuestos en el texto y revisa también la multimedia que aparece en el kit completo de elementos básicos de cálculo integral y series. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y hasta pronto.